el terrorista de Cornella, un argelino de 29 años recién separado de una española que se convirtió al Islam. Agentes de los GI efectúan un registro en casa del terrorista. Alejandro García F. 98 comentarios. Ver comentarios. Abdelwahab Taib, el hombre que fue abatido esta mañana por los Mossos de Escuadra al irrumpir en una comisaría con un cuchillo, gozaba de buena reputación entre sus vecinos del barrio de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat, Barcelona. El asaltante, de 29 años y nacionalidad argelina, vivía en un piso de la calle Garraf de Cornellà, a apenas 2 minutos caminando de la comisaría de policía a la que accedió a primera hora de esta mañana con un cuchillo de dimensiones considerables, al grito de «Alá es grande». Residentes del barrio afirman en su mayoría que solo conocían a Taib de vista, que era un hombre discreto pero educado. Un vecino de su misma escalera asegura que las relaciones con él eran cordiales, siempre daba los buenos días y te sujetaba la puerta al pasar. Era muy amable. Conocidos de su pareja, una española cristiana convertida al Islam desde hace 2 años, también tenían buen concepto de ambos. El joven era poco conocido en la zona y no acostumbraba a relacionarse con sus vecinos, pese a que el trato siempre había sido cordial, informa EFE. La pareja de Abdelwahab Taib sí que era más conocida en el barrio, donde vivía desde hacía por lo menos 8 años y tenía una buena relación con los vecinos. La mujer, que tiene 2 hijas fruto de una pareja anterior de origen asiático, se convirtió al Islam en cuanto le conoció y se cubría desde entonces la cabeza con pañuelo, lo que había causado sorpresa entre algunos vecinos. Ella es una buena chica, se convirtió al Islam y ya está, ha indicado a F. Jordi López, mientras que otro residente en el barrio agregado, se puso el velo enseguida. María, también vecina de la pareja, ha recordado, al cabo de un tiempo la veo con el pañuelito, y la verdad me dio mucho disgusto porque era una chica majísima y yo quiero mucho a España y a todos los que están con nosotros en España, viviendo, felices y tranquilos. Esta vecina ha añadido que la interpeló directamente sobre su conversión y ella le replicó un tanto airada, aunque posteriormente su relación fue de normalidad. Se le fue la cabeza, una vecina y conocida de ella declara que a Taib se le fue cabeza esta mañana por motivos personales. La pareja lleva alrededor de una semana separada y, según la vecina, ella le habría pedido a Taib que abandonara el domicilio antes de hoy lunes ya que las hijas de ella con una pareja anterior volvían de Japón para quedarse con ella. Las niñas estudian en un colegio católico cerca de la comisaría que Abdelwahab Taib atacó. La vecina cree que, de haber planeado el un atentado, no habría ido solo a la comisaría, ya que, está claro que haciendo algo así vas a morir. Los Mossos de Escuadra han acudido este mediodía al piso de la pareja para registrarlo y han acordonado la zona, lo que ha suscitado el interés de muchos transeúntes que se preguntaban qué pasaba en el bloque. Según ha explicado el cuerpo policial en Twitter, están investigando los hechos ocurridos poco antes de las 6:00 horas de este lunes, para determinar las circunstancias exactas y también para determinar la motivación de los mismos. La Gavarra es una barriada obrera de Cornellà que creció en los años 60 y 70 con la llegada de inmigrantes de otras comunidades españolas, principalmente de Andalucía y Extremadura, que se establecieron en Cataluña en busca de trabajo.
Sin embargo, el perfil del vecindario del barrio, que cuenta con unos 22.000 habitantes, ha cambiado mucho en los últimos años con la llegada de población extranjera. Por nacionalidades, los colectivos extranjeros más importantes del barrio son el marroquí, el ecuatoriano, el chino y el rumano, según datos del Padrón Municipal de Habitantes de 2016. Te puede interesar relacionados.